acá en la Plaza Manuel Rodríguez, en la comuna de Yayay. Hoy los invito a conocer un emprendimiento maravilloso. Ellos son una cafetería móvil, innovadora en nuestra comuna. Y los invito a conocer su cafetería. Ellos son Cafetería Tutu Café. Así que los invito a conocer este emprendimiento maravilloso. Bueno, estamos con los emprendedores que les había comentado en el momento anterior. Ellos son Damaris y Alexis, quienes nos van a comentar sobre su maravilloso emprendimiento. Chicos, cuéntenme cómo fueron sus inicios. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos un matrimonio. Nacimos y fuimos criados y estudiamos acá en Yayay. Y en algún momento mi esposa llega a la casa con la idea de tener algo que fuera de los dos, pero principalmente que lo manejara ella para aumentar en algo los ingresos de la casa, porque en realidad yo tengo trabajo. Entonces, a mí me pareció que la idea era muy buena. Esto estamos hablando hace aproximadamente 10 meses atrás. Y yo le dije que le iba a apoyar. O sea, básicamente eso. Yo estoy acá porque estoy apoyando a mi esposa en este sentido y en este emprendimiento que tenemos. Cuéntame, Damari, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti como microemprendedora con este proyecto tan innovador? Que primera vez que se ve acá en la comuna de Yayay, que le traes vida a la plaza de nuestra querida comuna. Así que cuéntame más o menos cómo ha sido tu experiencia. Claro, ese era el fin, darle vida a algún lugar de Yayay. No específicamente la plaza, al principio no pensábamos que fuera la plaza, pero ahora estamos acá y ha sido una experiencia única, maravillosa. Creo que la paso bien cuando estoy acá. Siento que no es un trabajo para mí. Lo hago con gusto y me gusta mucho ofrecerle a la gente este producto y de calidad. Marcar la diferencia con pequeños detalles, su logo es muy bonito. Cuéntame un poco de su logo porque tiene que ver mucho con nuestra comuna. En algún momento pensamos en cómo le podíamos colocar a la cafetería móvil. No queríamos que fuera algo con nuestros nombres, ni alguna palabra como cliché. Y tenemos un hijo de 2 años que le gustan mucho los trenes. Y nosotros también nos gustan los trenes, entonces siempre lo traemos a la estación, a pesar de que está ahora no funciona, pero sí están los trenes activos que funcionan con las industrias. Entonces él le dice tutú a los trenes. Y ahí mi marido me dice, tutú, pues, claro. Pongámosle tutú cafetería móvil. A todo esto yo igual contratamos una diseñadora gráfica que nos hiciera el logo. Es un familiar nuestro y yo le di, llamándola por teléfono porque en ese momento ella estaba en España. La llamé, le dije, se me ocurrió cómo puede ser el logo de la cafetería. En primera instancia era tutú, solamente una T y una U, una T y una U. Y después ella creo que fuera como tú de tren y tú de tu café, o sea, mi café o tu café. Entonces, la idea fue cuando vimos el tren de nuestro hijo y dijimos ya el frente de este tren, que lo transformen en un logo, pero que le reemplacen el vapor que tira la máquina del tren con un vasito de café. Y ahí aludió todo el tema del logo. Es muy bonito, por cierto. Es muy bonito, así que yo los felicito por el emprendimiento que tienen. Es muy innovador en nuestra comuna. Cuéntame, ¿cuáles variedades de café tienen para invitar a la comunidad? Tenemos todo es a base de un espresso. Todos los cafés acá son a base de un espresso, como dice la pizarra. El espresso es como la pulpa del café. Es algo muy intenso y algunos cafeteros, los cafeteros de corazón, generalmente se van al tiro por el espresso. Y en base yo al espresso hago todas las otras recetas de las variaciones de café que tenemos, que sería el americano, que sería café más agua, y todo lo que son los cafés con leche. El espresso macchiato, que es un cortado, el cappuccino, el latte y el mocachino. Hasta el momento tenemos esa variedad. No, maravilloso. Y también tienes cositas dulces para la... Claro, tenemos queque, tenemos medias lunas, a veces tenemos...
queque chilenito. Queque con chip, claro, de chocolate, etc. Yo quería agregar que nosotros también queremos darle un valor agregado a este emprendimiento, en el sentido de que queremos hacer que Yayay también, que Yayay se genere una cultura del café, que la gente sepa y aprenda cuál es la diferencia entre un café y otro, y también pueda tener acceso a tomarse un café rico, exquisito, a un precio módico. Que no pague de más como uno suele pagar en las grandes tiendas o en las ciudades grandes, paga de más por un café. Entonces nosotros también tratamos de tener precios que sean justos para el cliente y también para nosotros. Y en ese buscar el valor agregado, mi esposa se capacitó, se entrenó en esto, hizo, por ejemplo, cursos de manipulación de alimentos. También hizo un curso de barista, o sea, aprendió a preparar café en Santiago, y todo esto para que nosotros le podamos entregar a la gente algo de calidad, algo que les guste y algo por lo cual ellos vuelvan. Entonces, en ese sentido yo destaco mucho la labor de mi esposa, porque no solamente ella fue la de la idea, sino que ella se ha esforzado bastante para poder sacar adelante esto. Es un emprendimiento innovador, lo vuelvo a recalcar. Invitemos a la gente entonces a que veamos cómo preparas tú el café en un video que vamos a hacer en un ratito más, para ver tus variedades de café, que estás ubicada acá en la Plaza Manuel Rodríguez generalmente, y si no, te ubicas en otros puntos de la comuna de Yayay. Claro. Y ¿cuánto se llama? Vamos a ir avisando en nuestras redes sociales y en las redes sociales tuyas. Cuéntame, ¿cuáles son tus redes sociales? Nuestras redes sociales es Tutu Café. ¿Tutu Café era? Sí. ¿Tutu Café? Uh-huh. En Instagram. En Instagram. Y en Facebook. Esas dos redes sociales tenemos. Sí, Tutu Café. Okay. Con tres, la primera tú. Ok. Entonces, en Tutu Café, en Instagram lo podemos ubicar. En el video, en la cajita de abajo, va a ir escrita la información de este emprendimiento para que sigan en sus redes sociales, para que vean la ubicación donde ellos están y para que compremos sus productos. La idea es que esto sea masivo y tengamos una cultura del café en nuestra querida comuna de Yayay. Le doy las gracias por esta entrevista del día de hoy. Para nosotros como programa Todo Pasando TV Online, está con las pymes, una de vuelta de mano a todos ustedes. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo quería, antes de terminar, quería dar un agradecimiento a la Municipalidad de Yayay. Nosotros, la cafetería móvil se hizo realidad en parte por el apoyo del señor alcalde y de algunos funcionarios también que están bajo su dependencia. Pero en primer lugar, cuando nosotros pensamos en ponernos, fuimos a hablar con él y él desde ese momento nos ha entregado todo el apoyo. Yo sé que en otras comunas no ocurre esto, ya, y es muy difícil poder concretar un emprendimiento o una actividad comercial, pero acá en Yayay hemos tenido el apoyo incondicional del señor alcalde, y por esa razón le queremos agradecer también por intermedio de ustedes. Entonces les damos las gracias al señor alcalde Edgardo González Arancibia por el apoyo a esta microempresa también, ¿verdad? Por el tema de la iluminación, de la energía. Porque es súper importante para nuestros emprendedores, la energía es fundamental. Así que le damos las gracias. Gracias, chicos, por la entrevista. Voy a hacer un mocachino, que este es a base de salsa de chocolate, café y leche.
Entonces se le echa primero el chocolate, la salsa abajo y encima le vamos a echar un espresso. ¿Qué es lo que prefiere la gente cuando viene? Generalmente los con leche, ya sea capuchinos, latte y mocachino lo llevan harto. We can make it.